Buenas noches, eh, bienvenidos a todas y a todos a este espacio de la Cinemateca de Bogotá. Yo soy María Paula Lorja, soy la programadora de la Cinemateca eh, y bueno, para nosotros es un gusto que nos acompañen eh, esta noche eh, en medio de todo lo que está pasando eh, en Colombia y que nos tiene afectados eh, a muchos. Eh, voy a empezar eh, explicando brevemente la metodología. Presentaré muy brevemente a nuestro invitado de hoy y la película sobre la que conversaremos hoy. Posteriormente haré unas preguntas y luego la idea es que ustedes puedan transmitirle a nuestro invitado las preguntas a través del chat eh, de YouTube y Facebook de la Cinemateca desde donde ustedes están eh, conectando. Yo les estaré eh, transmitiendo estas preguntas eh, a nuestro invitado de hoy. Eh, este mes en el marco de la celebración de los 50 años de la Cinemateca de Bogotá programamos tanto en la sala virtual como en la sala capital de la Cinemateca de Bogotá la película Rapado de Martin Reckman, eh, una película estrenada en 1992, eh, una película restaurada por el AI Film Museum de Ámsterdam como parte de la franja eh, de la cicla Cita con el Cine Latinoamericano eh, que es una muestra organizada por la Asociación de Agregados Culturales de América Latina en Colombia y la Cinemática de Bogotá, eh, y cuyo objetivo particularmente este año es generar eh, un encuentro alrededor de obras audiovisuales representativas del cine latinoamericano, y van a estar programadas como esta película eh, durante todo un mes. Quiero agregar eh, que la celebración de los 50 años de la Cinemateca de Bogotá es también la celebración del cine latinoamericano. Eh, la creación de la Cinemateca en 1971 fue paralela a la fundación de otras Cinematecas e institutos de cine en el continente eh, que creyeron en la urgencia de un proyecto para pensar y fortalecer narrativas propias. Así que para nosotros es un honor presentar en este mes una película que representa esto. Y que celebra precisamente como nuestra, nuestra propia creación. Ahora sí, sin, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos el honor de compartir con Martín Reckman. Martín estudió cine en la Universidad de Nueva York. Antes de hacer su ópera prima, Rapado hizo dos mediometrajes: Dolly Vuelve a Casa y on Or Suitcase. Más tarde dirigió los largometrajes Silvia Prieto, Los Guantes Mágicos, el documental Copacabana y co-dirigió con Federico León, Entrenamiento Elemental eh, para Actores. Además de director de cine, Martín es escritor, publicó Rapado por Planeta en Buenos Aires en 1992, 34 historias, Belcro eh, y yo, el guión de Silvia Prieto, literatura y otros cuentos eh, y tres cuentos en el 2012. En el 2018 recibió el Premio Nacional de Cultura por el guión de la película Dos Disparos. Esta película estuvo programada en la Cinemateca de Bogotá en el 2018 en coproducción con Interior13. También su más reciente cortometraje Shakti fue parte del programa inaugural del nuevo edificio de la Nueva Cinemateca de Bogotá eh, que fue realizado en el 2019 y que se llamó El tiempo de la imagen, recorridos por América Latina. Y que también en el, en el ciclo también se programaron películas que para nosotros eran muy importantes de visibilizar, eh, que, han, que han aportado al cine latinoamericano. Muchas gracias, Martín, por estar acá. Bienvenido a este espacio. Gracias, María Paula. Gracias por las palabras introductorias. Eh, y bueno, estoy muy contento de que hayan programado, rapado en la Cinemateca de Bogotá, que todavía no conozco, y espero en algún momento poder conocer y quería aclarar una cosa con respecto a la restauración de rapado que no la hizo solamente el I, eh, Institute de Amsterdam sino que fue el Museo del Cine de, de Buenos Aires eh, con el eh, gracias al programa de mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires que, que, que financió de esa manera y se gestionó a través del Museo del Cine de Buenos Aires se hizo en, eh, en coproducción con con el I Institute de, de, de Amsterdam el negativo estaba en Holanda y entonces, bueno, todo eso hizo que fuera posible hacer la restauración ahí. Pero como que, es una coproducción, digamos, que fue una coproducción, quería aclararlo por las dudas. Para quien, sí, no sé, igual que la, la película también tiene un fondo también holandés, ¿verdad? La eh, sí, como que se hizo en coproducción con, con Holanda y por eso el, el negativo estaba allá. Estaba después de tanto tiempo, eh, la película se, se terminó de, de filmar en el 91 y se estrenó en, en, en el Festival de Rotterdam también en 92, y, y la corrección de color y las, la, las copias de la película se hicieron en Holanda y quedó el negativo todo este tiempo ahí, eh, y ahora sigue ahí, sigue en el Eye Institute, que, que, que es como una especie de cinemateca y museo archivo, ¿no? Entonces este es un buen lugar para que esté también. Qué bueno, eh, Martín, pues muchas gracias a estas instituciones también que nos posibilitan tener esta película en la sala capital y también en la sala virtual de la cinemateca. Y bueno, voy a, voy a comenzar con, con, una, con una pregunta para abrir el espacio. Eh, quisiera quisiera empezar esta conversación sobre Rapado preguntándote eh, un poco sobre el contexto en el que surge esta película. Eh, rapado es una memoria de la ciudad de Buenos Aires que se narra a través de Lucio, un personaje que es hijo de la crisis política y económica de la Argentina de comienzos de los años 90, y su narrativa marca una diferencia importante con la forma que se hacían películas hasta entonces. Es una película que se distancia de la tradición costumbrista, rompiendo eh, estereotipos sobre temas y personajes en la pantalla ya grande. Eh, y a lo que varios investigadores, no sé si ya me dirás si te sientes cómodo con ese rótulo, eh, denominan la película fundadora de nuevo cine argentino. Entonces, quiero empezar como preguntándote cuáles son tus influencias, referentes y las condiciones para poder hacer esta película posible, teniendo en cuenta este contexto del país, pero también como las condiciones para hacer una película en ese momento, ¿no? Sí, eh, bueno, es que era un momento muy diferente del de ahora, porque en ese momento para hacer cine eh, era muy difícil hacer, digamos, las películas se hacían en fílmico para que se pudieran estrenar en una sala. Eh, era muy difícil hacer cine independiente porque era mucho más caro el acceso al, al, al material primordial, digamos, al base, a, la, a la base, como para poder hacer una película, que era comprar la película y tener una cámara, todo eso era carísimo. Hoy en digital eso es más accesible a pesar de que en la producción de la película es mucho más que, que, que el material que en, en donde se registra, ¿no? Pero ya de entrada eso era eh, inabarcable, era, in, era imposible de, prácticamente de, de hacer de forma independiente, era muy, muy difícil. Eh, y entonces como para hacer películas uno tenía que pasar por, por la industria y trabajar como asistente o como en, en el equipo de dirección y finalmente así en algún momento llegar a dirigir. O tener mucha plata, ser de familia de plata, eh, o trabajar en publicidad y, y jugar la plata que uno ganaba, ganaba en publicidad, hacer la película después. Eh, yo tuve un recorrido un poco diferente porque fui estudiante de cine en un momento en donde había muy pocas escuelas de cine en la Argentina, había muy poco acceso a, a estudiar cine en Argentina, y, y, y entonces decidí en un momento irme a Estados Unidos y estudié un par de años allá. Y eso me dio tal vez una, una visión del cine un poco diferente de la que había en la Argentina, que era un, un país que cuando yo me fui a Estados Unidos por primera vez todavía estaba en dictadura. Entonces el acceso a, al cine era muy limitado. Eh, había una censura estricta, por un lado, eh, y entonces no todas las películas llegaban. Y por el otro tampoco había voluntad de que, llegara un, de que hubiera un cine. Diferente en las pantallas. Eh, de hecho, de estudiar en una universidad afuera me permitió ver eh, cine de una manera que no podía eh, en, en, en Buenos Aires en ese momento. Y, y creo que, bueno, de ahí surgen la mayoría de, de, de mis influencias. De hecho, yo quería ir a estudiar a Estados Unidos porque me gustaba mucho el cine americano clásico, que veía por televisión acá. Eh, pero al mismo tiempo, bueno, también me interesaba mucho el. La, la Nouvelle Vague francesa, me interesaba mucho Antonión y el neorrealismo o sea, había cantidad de... movimientos del cine que me interesaban y, y era difícil acceder a, para, para ver todas esas películas, o sea, como que realmente mi, 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 mi formación es más cinematográfica de, de ver cine que otra cosa, ¿no? Pues en, en Nueva York sí tuve una formación más de hacer, porque los cursos que tomé eran básicamente, de, de, se, se centraban en filmar eh, una, un, cort, un cortometraje por semana prácticamente, y eso me dio como una, una gimnasia y una dinámica de, también de, de buscar eh, los materiales eh, de, de, de mis películas cerca, como de, de que fueran algo posible. Al tener que hacer un corto por semana, teníamos que arreglarnos con lo que teníamos cerca. Los actores eran nuestros compañeros de, de equipo y las locaciones eran las casas donde vivíamos, etcétera. ¿no? Entonces, eso un poco eh, empecé a pensar historias así para filmar eh, en Buenos Aires y, y, y eso un poco influyó mi, mi manera de, de, de hacer películas. Eh, tu pregunta era muy larga, entonces contesté algunas cosas. Eh, y tenía muchas sí, partes, contesté algunas. Así. Sí, sí, claro que las que las contestaste. Pues ahí hay como, también como una relación también muy cercana, también con pues que uno cuando ve tus películas también dices: Bueno, estudió en Nueva York, de pronto estaba muy cercano a la Anthology Film Archive, a Jim Jarmusch, a, a ese cine. Entonces, por eso también lo preguntaba, también en, en la lógica de cuáles autores fueron tus eh, referencias en ese momento, y, y creo que también lo, lo contestaste, ¿no? Sí, es que después en lo que me pasó en, en Nueva York, que yo descubría a Osu, por ejemplo, que no, a quien no conocía, no había visto nunca una de sus películas, y fue como encontrarme con un con alguien, eh, con fue como descubrir a alguien eh, como familiar, no, como a, a, a alguien que me parecía entender absolutamente todo lo que hacía y que que no, no, que no tenía que por un lado el gran misterio era cómo podía alguien eh, tan lejano y tan de, o sea, que, que haya hecho películas en otra época, etcétera, ¿cómo podía yo sentirme tan, tan cerca de alguien, de un director japonés que empezó a hacer películas durante el cine mudo, que no tenía en realidad nada que ver conmigo, ni las historias que contaba, ni la cultura, ni nada, y sin embargo, como que había una cercanía eh, y una empatía como casi absoluta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podía ser eso, no? Eh, y bueno, supongo que el cine era lo que hacía posible, ¿no? El, el, esa especie de encuentro que para mí fue súper importante eh, las películas de Osu. Eh, y también, sí, bueno, influencias también como, no sé, la, la, las comedias norteamericanas de los años 30 o 40, como me influyeron mucho también, no sé, como, creo que, no sé, gran cantidad de películas. Eh. Martín, eh, para, sí, la, siguiente, la siguiente pregunta va muy en, en, ese, en esa onda, como también como el lenguaje cinematográfico también nos acerca independientemente de qué eh, región somos, ¿no? Y, 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 y Rapado es una película que, a través de un lenguaje no explícito, se refiere eh, particularmente a la crisis eh, del neoliberalismo eh, en Argentina, algo que también vivimos pues, en el mundo y en, y en Colombia, particularmente también. Eh, es una película con la que la mayoría de jóvenes se pueden identificar, pues se contrapone eh, a estos ideales de, de una clase media norteamericana que, que, que sigue siendo como el, el, el modelo impuesto hasta hoy. Eh, hablas de temas como el desempleo, la violencia en las calles, eh, la imposibilidad de acceder a bienes de consumo. Eh, nada, quiero preguntarte cómo ves a Rapado hoy eh, en día. Y que nos hablaras sobre este proceso de creación y, y el lenguaje que creaste para de esta manera tan sutil referirte como a estas eh, contradicciones de, de las ideas de, de progreso, ¿no? Sí, es que no son, eh, digamos que todo, to, to, to digamos, la, la, el, el, el contexto. Cuando escribí el, el, el guión derrapado... Eh, estábamos yo creo que estábamos todavía al final del gobierno de Alfonsín que es el primer gobierno de la democracia entonces no estábamos en el medio estábamos en, una, en estábamos, no, digamos, no estábamos en, en, en dentro, de un, dentro de un esquema neoliberal de, de, de la economía no pero siempre pero sí en crisis o sea como que en crisis porque hubo hiperinflación porque, porque era era como muy difícil eh, la vida era complicada yo creo que la argentina estuvo en crisis constante, o sea, como entra y sale de las crisis, y entra una crisis y después entra otra, y otra, y otra, y otra, es como una especie de constante. Como que nunca pensé en la película en términos, eh, en términos de contexto político, sino más bien en. La pensé en términos de personajes y situaciones, y en términos de, de mostrar personajes y situaciones que no hubieran sido mostrados. Hasta el momento por el cine argentino. O sea, yo podría haberme quedado en Estados Unidos así, e intentar hacer una carrera en Estados Unidos, pero no le encontraba interés a eso porque me parecía que no tenían, digamos, porque lo que me interesaba era mostrar eh, cosas que no se hubieran visto todavía. Y el cine norteamericano me parece que se metió en casi todo ya, ¿no? Se había metido en casi todo. Eh, y no era mucho lo que yo podía ver que ellos no pudieran ver. Pero me parecía que en Argentina sí yo podía ver cosas que... Que, que hasta ahora no se habían visto y también viniendo de afuera podía tener una mirada un poquito externa sobre eso y a lo mejor notar cosas que un, que directores locales no, no notaban eh, creo que toda el, todo el, la, la, la implicancia de, 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 de la, la temática que eh, que mencionaste, está implícita en la película, pero no está implícita como tema, sino está implícita como. Está implícita un poco como sub, como subtexto o como. O, o se desprende más bien de, 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 de la trama de la película, pero no, no es como no es como un punto de partida, ¿no? Creo. Creo que, y también como tenía un poco la, la idea de hacer pelic, una película o películas un poco más. Eh, digamos un poco, más, eh, un, poco, un poco menos obvias de lo, que, de lo que se venía haciendo hasta ese momento no como no, tan, no, tan, no tanto que gritaran sobre de, de qué hablaban sino que eso fuera un poco más sutil y que, y que se desprendiera de de la película misma uh -huh. ¿Y de dónde surge el, el personaje de Lucio, no? Como, como ya, como dices tú, como que, que la historia empieza intencionalmente a fijarse en personajes que no se habían contado, ¿cómo, cómo surge este personaje? En realidad, el personaje de Lucio surge de varios lados. Una, yo, digamos, el, el ciclomotor, la motito que tiene Lucio en la película era mía, digamos, es la, es la moto que usaba yo, es la que, la que aparece en la película, es mi moto, ¿no? Uh -huh. um, yo no soy ese personaje, pero tiene mi moto. Eh, o sea que eso ya es un elemento mío que está en, 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 en el protagonista. Después, un día me encontré por, por la calle muy tarde a la noche, como esto de las 3 de la mañana, que es el horario que, en el que se mueven los personajes en rapado. Eh, me encontré con, con dos amigos que no veía hace un tiempo y los dos se habían rapado. Y a partir de ahí eh, me vino un poco la idea de que... De, del personaje este que se rapa y, en, y era un momento también en donde había muchos robos en, en, de bicicletas y ciclomotores y motitos en, en Buenos Aires y a todos mis amigos les estaban robando las motos menos a mí. Entonces, el, digamos, el personaje, es, la, la idea surge de ahí y, y a partir de ahí escribí un cuento que se llama Rapado, que está en el libro que mencionaste antes eh, y lo usé como base para el guión y también usé algunos elementos de otros cuentos del libro. Eh, le saqué, les robé pequeñas situaciones, pequeñas escenitas y así, así fui armando guión eh, O sea que viene de ahí, básicamente. La casa de, de, del protagonista, que es para mí un personaje también de la película, a me parece un, un ambiente importante. Eh, como me costó mucho conseguir el permiso para filmar ahí, pero quería filmar ahí sí o sí porque veía que era una, una, una casa detenida en el tiempo, en un en, en, en un momento en donde la clase media argentina tenía un estándar un, un de vida un poquito más alto, pero, que si había, pero la casa quedó detenida ahí, de algún modo. ¿no? Eh, y me interesaba esa especie de tiempo detenido que tenía la casa. Eh, que, no sé, en algún lado leí también que era una especie de metáfora de la clase media argentina, qué sé yo. Pero no, 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 no obviamente no estaba en mi intención hacer eso, pero sí, que, sí me, 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 me gustaba que era una casa que era una especie de museo de la clase media, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, y, y así se siente se siente mucho eh, la película, ¿no? Y también como siento yo como los años 90 también esa apertura también que hay también como de personalidad de juventud también en temas de género en la cual esta película también es como un referente en el, en el cine en el, en el cine latinoamericano, ¿no? Y como como también de manera sutil, también, pues hace como, no sé si tú lo quieras denominar así, pero como una eh, crítica a la heteronormatividad, ¿no? Y como hace, hace guiños a, a este tema, ¿no? Sí, no, no sé si es una crítica, eh, pero sí es como una es como una ampliación de temática en todo caso, ¿no? Como que, sí, como, que no, no, no me gusta tanto ponerme en el lugar de criticar algo o de, o de sí, eh, o o, o, o a bajar línea sobre algún tema en particular pero sí sí me gusta como um, me gusta que mis películas amplíen el, el punto de vista y amplíen la perspectiva desde el, desde donde se ven las cosas y que muestren como universos personajes situaciones eh, que todavía no sabíamos de, de algún modo que todavía no se habían mostrado no eh, pues si no no, no realmente no me, no, para mostrar siempre lo mismo no ya no me no me interesaría mucho hacer películas Realidad, creo que eso fue lo primero que pensé cuando, cuando, cuando decidí hacer cine: fue que quería mostrar algo que no se haya mostrado. De algún modo, eh, quiero aprovechar este. Voy a hacer un paréntesis para, para transmitirle al público de la cinemateca que pueden ir transmitiendo sus preguntas por el chat. Antes de empezar a leer sus preguntas, voy a hacer, a hacer otra pregunta eh, que va muy en el sentido también de lo que dice. Eh, Martín, eh, de mostrar cosas que no se habían mostrado eh, y quisiera que nos contaras un poco sobre, sobre cómo a través del diseño sonoro y la banda sonora de la película también muestras eh, como esto, con que amplías el punto de vista eh, sobre tu rec nos hables un poquito más de canciones y eh, la canción de la canción Estrella Roja y sobre todo sobre... Eh, tu exploración y siento yo mucha libertad que lograste a través de, de esta exploración. Uh -huh. eh, me, hablaste, me hablaste de la canción de Estrella Roja. Bueno, la canción de, de Estrella Roja es una canción que hicieron eh, músicos amigos, eh, un grupo argentino que se llamaba Suárez. Eh, les pedí que hicieran el tema de la película, pero no les pedí que lo hicieran como si fueran ellos sino que les pedí un estilo en particular, les pedí como si fuera una banda de rock de barrio, eh, una especie de ramones eh, barriales argentinos, no algo así. Eh, o sea que no es un tema que ellos nunca incluyeron en un, en un disco de Suárez, porque no era, un, no era un tema de Suárez, sino que era un tema de Estrella Roja, que es una banda que armó Suárez especialmente para... Para la película. Eh, y el tema lo hicieron ellos, la letra y la música lo hicieron ellos. Eh, yo lo escuché a último momento, después de cuando estaba terminando la mezcla de sonido de la película. Estaba haciendo eso en, en Holanda. Eh, hablando de diseño de sonido de la película, fue muy complicado porque en realidad. Eh, la película no tenía presupuesto prácticamente y, y cuando fuimos a hacer la mezcla empezamos a escuchar el, los primeros 15 minutos de la película y cuando le dije al mezclador, bueno, ahora volvamos para atrás y empecemos a mezclar, me contestó, no, esto ya está mezclado. O sea que lo que habíamos escuchado, él había hecho lo que quiso. O sea, y así fue toda la película, yo no pude, hacer prácticamente, no, no pude intervenir prácticamente en nada. Eh, porque no había tiempo, o sea, un, fue un día de trabajo nada más. Eh, un día, o sea, fue, fue medio desesperante para mí. <laughs> Pero bueno, eh, ya lo veo como historia. Y el, el tema de Estrella Roja, que lo estaban terminando en, en, de, de, de grabar en Buenos Aires, yo no lo había escuchado y. y eh, me lo mandaron, o sea, fue mi mamá al aeropuerto a, a, a entregarle un DAT a una, digamos, a, un, a una persona que viajaba, o sea, y llegó en el último minuto de la mezcla, se pudo incorporar en el último minuto de la mezcla. O sea, que fue como muy a último momento todo. Eh. ¿Y, ¿Y por eso estaba al final de la película o, o eso ya fue una decisión? No, eso, 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 yo sabía que querías, en realidad, en realidad eh, estoy, estoy eh, diciendo mal, porque yo había escuchado, sí, la, o sea, sí había escuchado la versión, porque hay dos versiones de la película, de la canción en la película, la versión ensayo, que es lo que se escucha en el cassette, y después la versión estudio, que es lo que se escucha en los créditos finales de la película, y sí había escuchado la, canción ensayo, la versión ensayo, pero no, la, no la, la versión final de estudio, es, es eso. Así que estaba diciéndome un poquito mal. No. Eh, han pasado también 30 años, ¿no? Es, es ya un montón, un montón de sí. tiempo y, y, y bueno, está, está bueno repasar también esos, esos temas. Ya tenemos ah, algunas preguntas, Martín, voy a empezar eh, a transmitírtelas. Eh, dame un segundo, Pablo Zárate dice... Eh, en tu película, la fotografía tiene un estilo muy particular, una paleta de color que parece muy cuidada y una textura de la imagen que hoy en día se utiliza en muchos videoclips. ¿Cuál fue tu aproximación de la fotografía que se planteó con el DP en su momento? Eh, recuerdo que yo por lo general trabajo con directores, de, de, con los directores de fotografía con los que trabajo, como que les doy bastante libertad de, de acción. Como que por lo general no busco, o sea, busco una fotografía más o menos realista y más o menos naturalista, y es lo que un poco hablo con ellos y dejo que trabajen y hagan su, su trabajo sin demasiada intervención mía. Eh, lo que recuerdo que José Luis García, director de fotografía, quería era que, que las noches de la película no fueran azules, básicamente. eso, Me acuerdo eso como su primer, su primer grand statement, ¿no? Como que no quería que en el cine argentino las noches siempre eran azules y él no quería hacer noches azules. Eh, y después no, digamos, no, no, no hablamos demasiado ni tampoco vimos demasiadas referencias, eh, ahora estoy con un proyecto nuevo y el director de fotografía con el que voy a trabajar, que es alguien con quien no trabajé nunca, me decía de dar referencias y yo la verdad es que no, no me gusta mucho referencias, en todo caso como para para el último largo que hice que es dos disparos lo que hice con el director de foto es nos juntamos a ver rápidamente mis películas y las películas en las que él había hecho la fotografía y, y, y elegimos las cosas que nos gustaban de, de, de las dos y, y decidimos ir por eso por ese camino pero no, no no mucho más no planteo paleta de color y ese tipo de cosas no, 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 no sé como que no voy por ahí Vale, eh, y tenemos otra pregunta de Claudia Suaza. Dice: Primero, agradeciendo el espacio, admiro mucho tus películas. Quisiera hacer una pregunta. Es evidente el estado de dictadura que se encuentra Colombia actualmente con asesinatos y desapariciones, y sé que estuviste en una época similar en Argentina. ¿Cómo crees que esto transforme, cambie o revolucione el cine colombiano? ¿Qué pregunta más difícil? ¿Qué pregunta más difícil? No, no, no sé qué decir, o sea, realmente no tengo una respuesta para eso. Eh, sé que puedo, puedo hablar de mi experiencia, de, de, del momento que viví durante, durante la dictadura en la Argentina, que. que, que eh, que, que algo de eso conté al principio eh, era muy difícil hacer películas y mucho más hacer películas independientes, y tampoco era muy fácil ver cine. Pero mmm, como que me parece que la pregunta me excede realmente, como que no sabría qué contestar, no conozco tanto. O sea, bueno, quizás, quizás, sí, sí en el momento que tú, pues, que tú viviste en dictadura, sentiste cómo como eso influenció el cine en Argentina, ¿no? de pronto, eso podría ser una una respuesta, pero si no eh, lo, que, lo que digamos generalmente estas cosas lo que, lo, que, lo, que, lo que sirve es cuando terminan en realidad es que ahí siempre hay una especie de explosión no de creatividad y de, de, de ganas de hacer cosas etcétera es lo que en la Argentina pasó eso digamos cuando terminó la dictadura fue, fue un, un momento como muy muy fue muy festivo, ¿no? una especie de festejo constante en donde había mucha creatividad, mucha, eh, mucha producción, eh, mucha gente que nunca había hecho nada, se ponía a hacer cosas, qué sé yo, no sé. Era, digamos, generalmente lo que pasa con las dictaduras es que tap taponan. Eh, eh, como que por, por, frenan eh, posibilidad de, 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 de que surjan obras y, y, y artistas y cuando terminan eh, todo se explota, ¿no? Ojalá que pase algo así si eso es lo que está pasando. <laughs> o sea, pero no sé si, no sé si es tan así porque también siguen produciendo cine sí, ¿no ustedes, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. por suerte no pasó la, la, la reforma impositiva y el fondo lo siguen teniendo, ¿no? Por ahora, por ahora sí afortunadamente. Entonces Ojalá que eso sería que sea, sí. esta, esta también sea una revolución cultural para que se sigan haciendo aún más, aún más películas, ¿no? Quizás. Sí, que se mantenga ese fondo. Uh -huh. Porque es un ejemplo para no solo para Latinoamérica, sino que creo que para, para para el mundo, ¿no? De cómo funciona. Yo estuve participando como como jurado una vez hace unos años y realmente pareció increíble. Así que bueno, ojalá que, que la mantengan. Gracias, eh, Martín. Pregunta Valeria Martínez, ¿puedes hablarnos un poco eh, sobre el personaje de la madre? Sus actitudes son muy interesantes. ¿El personaje estuvo inspirado en alguien en particular? Eh, no, <coughs> no estuvo inspirado en nadie en particular. Eh, la actriz que hace de la madre es Mirta Gusnelli, que es una actriz. Eh, que a mí me gusta mucho, es, es, es una actriz bastante popular. Eh, y volví a trabajar con ella en Silvia Prieto y, y ahora voy a volver a trabajar con ella en mi próxima película en, una, en un pequeño papel. Sí. Eh, y del personaje de la madre, bueno, no sé qué puedo decir. Es, o sea, que, ¿Hay alguna pregunta concreta sobre el personaje? En general. No, nos dice, nos puedes contar. Eh, bueno, hay una que viene que, que de pronto sí va en esa dirección. Paola Ochoa pregunta. Buenas tardes y muchas gracias por este espacio. ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo te aproximas a la dirección de actores? Ok. okay. Bueno, um, ahí sí puedo contar un poco más. Eh, por lo general... Eh, um, soy muy, digamos, quiero que los sectores sean muy respetuosos del texto. En rapado hay, hay muy poco diálogo comparado con mis películas siguientes, pero esos diálogos, como siempre, son muy ensayados y hay un tono en el que los personajes hablan que es algo que, 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 que viene implícito en el texto. Cuando, cuando escribo las escenas, estoy pensando un poco en, en esa musicalidad eh, y es algo que que ensayo con ellos, eh, por lo general ensayo, bueno, los ensayos son ensayos en donde los actores terminan de aprender la letra, terminan de encontrarle la musicalidad al texto, y a partir de ahí empieza el trabajo más individual de cada actor, en donde, en donde surgen acciones y gestos y, 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 y um, que, que, que a lo mejor no están tan marcados por mí, pero lo que sí marco mucho es, eh, es, es es el tono de los diálogos y la pausa entre un diálogo y otro, digamos todo eso se ensaya casi como si fuera una pieza musical. Uh -huh. Entonces la dirección de actores parte de ahí, parte de ese, de, 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 de ese aprendizaje del texto y del tono, eh, y cuando eso está conseguido, eh, eh, a, digamos hay como que la escena empieza a tomar forma y, y, y no parte, por lo general, nunca, nunca hago una especie de... de, de, de nunca hago un, un, un perfil psicológico de los personajes, sino que prefiero que, que, que eso se desprenda de, de, de las situaciones y de, las, y de los textos que dicen. Uh -huh. um, no tengo una historia previa escrita sobre cada personaje, hay, hay directores que trabajan así, como que escriben sobre cada personaje una biografía. Eh, yo no, no lo hago porque no la conozco, eh, prefiero que, 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 que la vida de esos personajes sea solamente lo que está en la pantalla después. Gracias, eh, Martín. Pregunta Valeria Martínez. ¿Cómo fue la reacción eh, de los jóvenes o adolescentes de Buenos Aires cuando se estrenó esta película? Bueno, lo, lo raro es que la película se estrenó bastante más tarde en realidad en Buenos Aires, la terminé en el 92 y ahí se estrenó en el Festival de Rotterdam y después estuvo en otros festivales, pero tenía la sensación de que, de que no era que ese momento no era el momento para estrenar la película, que no había un público en la en, en Argentina para la película en ese momento y la estrené recién en el 96 eh, en el 96 el público argentino había cambiado completamente porque habían surgido muchas escuelas de cine porque también había como eh, los estudiantes de cine tenían una curiosidad muy diferente de lo que, de, 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 de lo que era antes eh, porque también había surgido habían surgido varias revistas de cine y de crítica y porque también el, eh, había empezado a funcionar nuevamente el festival de mar del plata que mostraba un tipo de cine diferente entonces había un público que tenía, que tenía una visión un poco un poco más amplia de cinematográfica de la que había en el 92. Eh, y en el 92 como me encapriché y dije, no voy a estrenar la película ahora porque creo que va a caer, va a caer en el vacío y esper decidí esperar. Y bueno, esper y en no el 96 fue muy diferente la película. Eh, ya tenía un, un pequeño público y, y después, bueno, el público fue... fue a lo largo del tiempo fue, fue sumándose, porque nunca dejó de, de pasarse de algún modo, ¿no? Siempre estuvo en algún lado dando vueltas en la película. Gracias, eh, Martín. Pregunta Karina Alejandra Reyes. Hola, Martín. Es genial poder escucharte en vivo. ¿Tú crees que podrías hacer una película eh, como Rapado en la Buenos Aires de hoy en día? ¿Ya no tendría sentido? Es decir... ¿Sientes que es una película determinada específicamente por los años 90? Mm, qué buena pregunta, <coughs> nunca lo había pensado. Eh, eh, yo creo que no, que no, podría, que no podría hacerla, pero más no tanto por una cuestión, creo que la historia sí podría contarse hoy exactamente igual, pero que yo no podría hacerla porque más por una cuestión de de que yo no soy, eh, yo no tengo veintipico de años ya y no, no tengo esa relación con esos personajes, creo. Eh, eh, por lo general, en mis películas, yo las, las iba haciendo y mis personajes tenían eh, unos siete, ocho años menos que yo. ¿no? Eh, y el tiempo que uno escribe el guión y que empieza a... Um, en el tiempo que uno escribe, o sea, cuando escribía el guión a lo mejor tenían dos o tres años menos que yo, pero hasta que terminaba de hacer la película tenían siete u ocho. Y entonces hay como una distancia ahí que no es tan grande como la que, tengo, la tendría, la que tendría yo ahora con, con, con los personajes derrapados, ¿no? No sé hasta qué punto podría... Eso no quiere decir que uno no pueda hacer películas sobre adolescentes cuando tiene más, más años, pero... Creo que hay una cercanía con los, digamos, una, una, una cercanía y distancia al mismo tiempo con los personajes de esa película que solo la, pude, la podría haber conseguido en ese momento, que hoy hoy creo que no podría hacerlo la misma película. Eh, no sé qué pasa si uno le da este guión a otra persona hoy y qué, y qué hace, pero no creo que sea muy interesante el experimento. Eh, bueno, eh, hay otra pregunta de Juan Sebastián Sarmiento Bassani. Él pregunta de otra película, pero quiero aprovechar y preguntarte cómo surge la idea de Silvia Prieto. Ok. Um, la idea de Silvia Prieto surge. <coughs> surge por, o sea, en, en mis películas las ideas vienen de muchos lugares diferentes, porque no hay una sola idea. Después, cuando tengo que resumirlas o hacer una, un logline o una, una, una sinopsis, siempre uno se centra en una idea porque es lo que hace falta para comunicarla, pero, pero en realidad mis películas salen de muchos lugares distintos. Una de las ideas de Silvio Prieto es la de un personaje que descubre que hay otro que se llama igual que ella. Y eso me pasó porque tenía una amiga actriz que se llamaba igual que la persona que atendía el teléfono en, un, en el laboratorio de cine de, de Buenos Aires. Tenían el mismo nombre y apellido. A partir de ahí, bueno, empecé a pensar en esta, en esta idea de los, de, 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 del nombre repetido. Eh, pero hay también en Siria y eh, la, la, la base de las primeras escenas de la película es una novela de, de, de una amiga mía que se llama Valeria Paván. Que me pasó para, para que leyera, la novela no estaba terminada y de ahí saqué algunas, algunas, eh, algunos personajes y algunas situaciones. Entonces, esa es, esa es otra base importante. Eh, y después también en pensar en, en personajes y situaciones para actores en particular. La película de Sirio Prieto la, la, la filmé con un presupuesto bajísimo, como más bajo que el derrapado Rapado todavía. Eh, y entonces, como, mi idea era filmar eh, con con actores amigos. Todos los actores de la película eran amigos y todos estaban disponibles para trabajar y nadie cobró en ese momento, después sí, más tarde, pero en el momento de hacer la película nadie pensó que iba a cobrar nunca nada. Eh, entonces escribí los, person los personajes para ellos y mm, eh, un poco a la manera de lo que contaba al principio de cómo eh, había ap aprendido a hacer películas en, 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 en Nueva York, ¿no? en la Universidad de Nueva York. Eh, entonces ese es otro, otro otro punto importante, ¿no? Como pensar en cosas posibles con, con, con gente cercana. Eh, la casa de, de Silvia Prieto era la casa del sonidista de la película, que estaba a media cuadra de mi casa. Eh, en mi casa se guardaban todos los equipos de luces durante años, porque la película tardó mucho en filmarse. Eh, y, y, y también en co cos cosas que me contaron um, sobre um, cosas que escuchaba. Um, siempre salgo con una libreta y uh, comentarios que hacen amigos sobre otras personas. Tomo nota cuando escucho algo que me parece particular. Uh, y después lo uso en, en las películas sin que nadie se dé cuenta, <laughs> sin que nadie sospeche que estoy robando. Uh, frases y comentarios, eh, como que es una especie de mezcla de, 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 de un montón de cosas, hay muchas vertientes ahí en esa, en esa película. Como que es la película más ecléctica y más eh, variada y pop de todas las películas que hice, en realidad. Una mezcla muy grande de, de cosas. Eh, sí, la pueden, voy a hacer un, un guiño a, a Movie, la pueden ver en, en Movie, está disponible. Rapado está en la, va a estar desde mañana en la sala virtual de la Cinemateca eh, de Bogotá. Y, y, y bueno, y a propósito de esto que mencionas, eh, pregunta Tibor Black, ¿cómo es tu relación con la literatura? Eh, bueno, escribo literatura también y <coughs> mi relación por lo general es... Eh... Eh, lo que lo que escribo en literatura tiene bastante que ver con lo que filmo no es lo mismo pero es como sería el mismo universo y empecé escribiendo el primer libro de cuentos que escribí es rapado uh -huh. y los cuentos de rapado son están escritos de, de una manera bastante similar a, la, a cómo se escriben los guiones de cine eh, están escritos en, en tercera persona, presente y por lo general eh, describen acciones. Hay un poquito de diálogo, hay, se entra, ¿no? prácticamente no, no se sabe lo que piensan los personajes. Eh, podrían ser como guiones de cine un, po un poquito evolucionados, digamos. ¿no? Eh, y después en los libros siguientes empecé a cambiar. En, en, el, en el siguiente, Belcro y yo empecé a escribir a veces en cuentos en primera persona. Eh, como que fui evolucionando a lo largo del tiempo en la literatura. Lo que intento es no escribir eh, literatura al mismo tiempo que escribo un guión de cine, porque prefiero ir, ir, ir dividiendo, ir separando esas dos eh, esas dos actividades. Eh, o sea, que en el momento que estoy escribiendo un guión de cine Todas mis ideas las vuelco en el guión y en el momento que estoy escribiendo literatura, todas mis ideas las vuelco en la literatura. Es, es bastante diferente porque para la literatura no tengo que pensar en, 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 que, en que eso después se tiene que producir, ¿no es cierto? No tengo que pensar en actores, ni en locaciones, ni en, eh, eh, digamos, escribir algo que, que, que sea filmable. Puedo escribir cosas que no sean filmables. Eh, y eso me da una libertad bastante mayor que cuando escribo un guión. Eh, y, y otra cosa que sucede con la literatura es que cuando termino de escribir un, un cuento, porque no escribí nunca una novela, siempre escribo cuentos más cortos, más largos, pero siempre son cuentos, eh, una vez que termino de escribir un cuento, eh, siento que ese cuento está terminado. Pero con las películas, cuando las termino, necesito que haya un público que las vea para sentir que se terminó. O sea, es, es no sé bien por qué es, que no necesito de un lector ex, ex, externo que alcanza con que lo lea yo, pero con, con, con las películas realmente, si no hay un. Hasta que no las ve un público, para mí esa, esa película no está terminada y no tengo idea de lo que es. Como que no sé qué es. Eh, necesito esa, esa reacción, de algún modo. El, no es que piense en un público determinado cuando cuando filmo las películas o cuando escribo los guiones. Eh, no, no tengo un público en mente, pero sí sé que necesito el público, como que es indispensable. Y ese público no, 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 obviamente, nadie que haya trabajado en la película cuenta como público, ¿no? Tiene que ser, algo, tiene que ser como un público ajeno. Uh -huh. Quizás, quizás tenga que ver con que el proceso de escritura, quizás es más individual que, que hacer una película ¿no? que involucra como muchos más sí. Eh, actores. ¿no? Sí, como que es autosuficiente. ¿no? Entonces, uh -huh. sí. Eh, y tampoco, tampoco sé mucho, como en, en, mis, en mis libros, tampoco. Eh, por lo general, en literatura hay, está la figura del editor, ¿no es cierto? En las, en, en las editoriales hay un editor que lee. Lo que el escritor propone y que hace sugerencias, propone cambios, etcétera. En mi caso, eso como generalmente no, como que no, no trabajo casi con un editor, como que trabajo solo. O sea, no. Debe ser por, justamente por eso, porque como el cine es tan eh, eh, de grupo, tan grupal, eh, como que busco lo opuesto en la literatura, ¿no? Probablemente. Gracias, eh, Martín. Te hacían una pregunta un poco en, 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 ese, en ese mismo sentido. De pronto puedes hablar, dice, hola Martín, tengo entendido que tienes un libro derrapado, puedes contarnos un poco sobre esto. Eh, es <coughs> el de la película, donde podemos encontrarlo, eh, pero bueno, creo que ya respondiste una gran parte de esa pregunta. Sí, el, el libro, eh, bueno, el libro. Apenas pueda, voy a hacer llegar uno o dos ejemplares a, a la cinemateca para que, para que lo tengan ahí. No sé si tienen una biblioteca. ¿Tiene una biblioteca? Sí, sí. Claro, para sí. que esté en la biblioteca, porque si no está un poco difícil de conseguir en Colombia. Pero um, ahí, bueno, apenas se pueda, lo haré llegar y, y el que quiera consultarlo podrá. Eh, y sí, contaba, sí, que el origen de la película es el libro, que lo primero que escribí fue el, el cuento rapado, que después escribí otros cuentos y que les robé partecitas para para el guión de la película. Eh, ¿Qué más decía la pregunta? Perdón. Sobre... Eh, no, era eso, yo creo que ya lo contestaste. Tengo entendido que tienes un libro rapado, ¿puedes contarnos un mm. poco más de pronto sobre, sobre eso? Sí, como la adaptación de, de... Porque en realidad lo que hice fue adaptar el cuento al guión, ¿no? No, no es que pen, cuando escribí el cuento no pensé en, en, que, en, en que lo iba a filmar, lo escribí como un cuento. Y después sí hice una adaptación. Mm -hmm. eh, Vale. Sí. Hay, hay otra pregunta eh, de Santiago Lozano que pregunta: ¿Lo que escribís entonces en literatura son películas imposibles? Eh, podría ser, ¿no? Sí, 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 podría ser. Aunque no siempre, pero. No, porque algunas, algunos cuentos son posibles de filmar. Eh, pero. Sí, po podrían ser películas imposibles. Películas imposibles o películas que no voy a filmar nunca, más que películas imposibles, porque eh, tal vez alguna sí se pueda. Eh, sí, alguna vez me, se me, acercar, me acercaron versiones, o sea, a, 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 me acercaron eh, guiones eh, escritos en base a cuentos míos, otras personas. Eh, así que creo que se, puede, se, se podrían filmar, pero como que yo creo que yo nunca voy a filmar un, un cuento mío. Ya, ya lo hice con Rapado y no, no, lo, no lo voy a volver a hacer. Uh -huh. eh, Pero sí algunos cuentos son muy difíciles, de, de, son, muy, son, son muy caros, hay, hay un cuento en particular que recuerdo que sería carísimo filmar. Eh, sí. Además, sí, como que a veces en, en, en mi último libro de cuentos, como que hay muchos, mucho, se filman en muchos países diferentes, digamos, se filman, hay escenas en muchos países diferentes, etcétera, ¿no? Cosa que trato de no hacer en cine porque complica mucho la producción. Gracias, eh, Martín. Pregunta Pablo Zárate. Martín, me gustaría saber eh, desde tu perspectiva, como un director de la nueva ola, eh, perdón, Martín, me gustaría saber desde tu perspectiva, como un director de la nueva ola, a qué nuevos directores debemos seguir. ¿A qué nuevos directores del mundo? O... Sí, aunque creo que en un inicio se refería como al, como al cine argentino, pero creo que puedes responder las dos. Ah. Ok. Eh, claro, lo que pasa es que, que difícil, ¿no? Porque en Argentina. Eh, que estoy pensando. Eh, es como que lo, lo que se llamaba no cine si argentino, muchos dicen que ya no existe más, porque bueno, fue, empezó hace mucho y que ahora ya es otra cosa lo que hay, ¿no? Eh, son directores. Eh, haciendo películas nuevas a mí me, me gustan algunas películas podría nombrar que me gustaron mucho de, 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 de cine argentino reciente como eh, Mauro de Hernán Rosselli es una película que, que realmente me gustó mucho eh, no voy a nombrar obviamente ni a, ni, a, ni a Lucrecia Martel ni a Lisandro Alonso porque son directores que ya son muy conocidos pero son directores que, que, que quiero mucho y admiro no solamente como directores sino como personas eh, eh, después, ay, no sé, como que me vino un, <laughs> un blanco ahora, como que no, no, no quiero no, no nombrar, no dejar de nombrar, pero bueno, obviamente está Matías Piñeiro, es otro director que está haciendo como buenas películas. Eh, eh, hace poco vi en el Bafici en Argentina una película de un, un, un amigo que trabajó como asistente mío también. Ignacio Ceroy, que se llama ¿Qué será del verano?, que también me pareció que estaba muy, muy, muy bien. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, no sé, hay, hay, hay cantidad de, nuevos, de nuevas películas, no sé. Bueno, si te, si te vas acordando, nos, nos sí. va contando también en el... En el, en el camino, sobre todo, es muy difícil en Argentina que hay como una producción muy, muy pues más grande que, por ejemplo, que acá, ¿no? Que es más fácil responder, creería que esa, esa, esa pregunta. Eh, pregunta Camila Aguilera: ¿nos puedes hablar más eh, sobre la estética de rapado, eh, sobre eh, esta crisis que muestras en las calles de Buenos Aires? O si puedes expandir un poco la dirección de arte y cómo estuviste involucrado en ella la dirección de arte empieza por la por la búsqueda de locaciones en, en la película y recuerdo que bueno igual que en, en todas mis otras películas la búsqueda la, la de locaciones fue súper exhaustiva Eso como que para mí es equivalente al casting un poco la búsqueda la, la de locaciones eh, porque cada locación tiene que tener su su particularidad y su, su personalidad y creo que tiene que ver con la manera de filmar que tengo que es que me gusta ver a, a los personajes en su entorno que no son no son planos de actores moviéndose donde uno sigue a los actores sino que los vemos encuadrados en una locación determinada en donde la locación eh, con, con su propia personalidad le, 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 como que in, habla también de quién es el personaje ese y de qué es la escena en donde Qué está pasando, ¿no? Entonces, eh, las locaciones para mí son súper importantes. Y, tam, y, y también la variedad de locaciones, ¿no? Como si, si el, de, el departamento, digamos, que haya, que si hay un departamento, cada, cada departamento tenga una personalidad determinada. Sea, 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 uno sea diferente del otro. Eh, y después está, bueno, la locación del, 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 del lugar de videojuegos que que eso es algo que, que, que ya no existe, digamos, que es algo que sí está muy fechado. Uh -huh. eh, y que, que, era como, que era una especie de, que era buscar como una especie de, 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 de micromundo. Es algo que después en, otra, en mis películas siguientes lo, como las discotecas cumplen el lugar de, 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 de la educación esa de, del local de videojuegos, ¿no? Como un lugar un poco oscuro, con luces que se mueven, en donde. En, en donde hay como una especie de micromundo. Eh, después, eh, en cuanto a, a la estética, eh, puedo decir que por lo general la película, bueno, no sé si, la, la, si los que están aquí ya la vieron o no, a muchos sí, pero algunos por ahí no. Eh, la mayoría de los planos son planos fijos, hay algunos travelings siguiendo a personajes, pero no muchos. Eh, la película es más que nada nocturna o casi gran parte de la película transcurre de noche. Eh, ¿Qué más? Sí, bueno, quizás otro sitio que ya no existe son las tiendas de discos. ¿no? Eso también iba a decir, tal cual, sí. Sí, sí, sí. Eh, y esa en particular tenía que tener una entrada... Eh, Digamos, tenía que estar metida hacia adentro como para que se pudiera ver eh, el, el robo de la moto que queda eh, la moto queda ahí en la vereda sí eso no eso no existe más ya no hay más um, y lo que pasa sí por lo general con las películas eh, es que bueno con mis películas es que la, las locaciones en donde filmo van desapareciendo muy pronto después de que, de que termino de hacerlas como que lo, lo, los lugares ya des, van desapareciendo. Entonces la película queda como una especie de registro de algo que ya no, casi, casi fantasmal, ¿no? Que ya no, ya no está. Gracias. Eh... Gracias, Martín. Tenemos por acá otra, otra pregunta eh, de Karina Alejandra Reyes. Eh, cuando estaba viendo la película, una de las cosas que más me llamó la atención fue la relación de Lucio con su sexualidad. ¿Puedes hablarnos un poco de esto? ¿Crees que bajo los términos de hoy en día esta película puede ser un coming of age? Eh, por lo general, cuando se habla de coming of age, se habla, ¿no? me parece que es eh, que... que, que, es, eh, que el personaje debería tener más conciencia de, de lo que vive, ¿no? Me parece que, en el, que, que Lucio no, no tiene digamos, no, no es alguien que esté eh, tomando conciencia de algo ni, ni de ningún modo ni, ni ni socialmente ni sexualmente ni en su relación con o sea, como que me parece que es alguien que, 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 que vive eh, sin sin Cuestionarse y sin tomar conciencia de las cosas, ¿no? Que es algo que pasa en realidad con creo que con todos los personajes de mis películas, como que no tienen, no tienen mucha conciencia, no se cuestionan y no, no son autoconscientes. Entonces, para, para que fuera un cambio de tendría que haber autoconciencia. Me parece que en este caso no la hay. Uh -huh. Pregunta Alejandra Otálora. ¿Qué Sientes al ver hoy rapado, ¿la has visto recientemente? No, <laughs> no, la, no, trato de no volver a ver mis películas en realidad, por eso tal vez no me acuerdo tanto ahora cuando tengo que hablar, pero trato de no volver a verlas. La última vez que vi rapado, la vi en eh, cuando hicimos la, la, la restauración, pero la vi sin sonido, así que no, o sea, vi la imagen nada más, o sea que no, no. No, 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 no siento nada <laughs> no siento nada eh, porque no la veo no, uh -huh. no me gusta realmente como prefiero que, que no, no no tener no tener la experiencia prefiero que sean que, que sea algo que, que ya pasó pienso más en las en, la, en, en, las, en las futuras en las películas sí. futuras en las que vienen eh, te pregunta Tibor Black cómo es la financiación de tus películas Creo que ya hablas un poquito de eso, pero. No, bueno, depende, porque um, después, de, después, por ejemplo, Los Guantes Mágicos, que es la película que hice después de Silvia Prieto, fue una coproducción con Alemania, Francia y Argentina. Y, y, y hubo, hubo dinero de esos países, eh, entonces, pero era una, era una coproducción que no implicaba tener actores de otros países, sino que podía trabajar. Con, digamos, únicamente con actores argentinos y filmar en Argentina. Sí, se tuve que hacer eh, el sonido, parte del sonido lo tuve que hacer en, en Francia. Eh, después dos disparos, una coproducción con, con Chile, con Alemania, eh, no me acuerdo con Holanda también. Eh, y ahí tuve que hacer la mezcla de sonido en Chile y también actuó una actriz chilena, eh, no por imposición, sino porque me parecía que estaba bien que que estaba bien para el casting de la película. Eh, entonces, sí, como que, digamos, necesito ahora, las películas se hacen un poquito más caras porque tengo más locaciones y más personajes y eso hace que tenga más semanas de rodaje y necesito un poco más de financiación. Eh, no, no puedo tampoco repetir eso de filmar con muy poquita plata indefinidamente porque ya nadie. A pesar de que siempre se terminó cobrando algo, ¿no? pero me parece que hay un momento en donde uno tiene que hacer las cosas como, como se debe. <laughs> no queda otra. Aunque el corto, que hice, el corto que hice Shakti también lo hicimos eh, como, como, como si fuera un corto de estudiantes, prácticamente. No tenía ganas de hacer un cortometraje, hace mucho que no hacía un corto. Y, y trabajé con, con un equipo, con alguna gente profesional y otra gente. Eh, que eran, que, que eran gente de escuelas de cine y, y funcionó muy bien. Eh, o sea que, y, y ahí hubo, una financiación, hubo una, un poquito de dinero después de hacer el, el corto y ahí pudimos, pudimos pagar un poco a la gente, etcétera, etcétera. Así que como voy fluctuando, ¿no? Eh, pero sí, para hacer películas hoy eh, necesito un poco más de, de plata que antes. Uh -huh. Eh, Martín, no y, y creo que creo que para, para ir cerrando eh, hay, hay varias preguntas también sobre sobre tu futuro ya que estás eh, interesado pa a pregunta cuéntanos vienen nuevas películas eh, cuéntanos un poco más sobre, sobre sí eso. tengo un, un proyecto nuevo que hace, estoy hace tiempo intentando eh, armar y que por una cosa u otra dinero pandemia etcétera etcétera se viene retrasando que es una película que se llama La Práctica, que es, eh, en principio, es una película que quiero filmar en Chile, eh, como para cambiar un poco um, de... Cambiar un poco todo, cambiar un poco los actores, cambiar un poco las locaciones, la forma de hablar, eh, tengo ganas de, 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 de cambiar eso. Eh, así que eh, escribí este guión para filmar en, en Chile, hay, un, hay dos personajes argentinos. Y el resto son todos chilenos. Y, y es la historia de un profesor de yoga eh, que, argentino que, que vive en, en Santiago de Chile y sus sucesivas crisis. Eh, y es una comedia. Eh, y y esa sería mi, mi, próximo, mi próxima película, si todo sale bien, como para que empezaremos pues, a filmar a principios del año que viene. Y después también estoy con un documental que eh, estoy a mitad de rodaje un documental un poco en especie de crisis, crisis creativa, porque no sé bien cómo seguir, eh, que es sobre los repartidores de las aplicaciones de, de delivery, que es algo que empecé a filmar el año pasado en el, en el medio de la, de la cuarentena eh, y que, bueno, que todavía está en proceso. Bueno, muchas muchas gracias. Gracias, eh, Martín. Bueno, mucha suerte con, con todos esos eh, proyectos. Eh, para mí es como un honor muy, muy grande tenerte así aquí en vivo. Estaba hablando antes eh, con Martín que, que Rapado, por ejemplo, es una película que no se había programado antes en Colombia. Así que... Por favor, véanla. Está, tenemos la oportunidad de verla en sala de cine. Está programada en, en sala capital el 14, el 18, el 25 y 30 de mayo y también estará del 15 eh, al 31 de mayo en la sala virtual eh, de la cinemateca. Y, y Martín, muchas gracias. Esperamos. Siento que. Podemos, que podemos invitarte pronto cuando todo esto eh, pase y poder conversar alrededor de tus eh, demás películas eres un, un referente muy importante que, que nos toca esta, estas latitudes Muchas gracias a ustedes María Paula, gracias por, por la invitación y por la, por la charla y espero haber contestado más o menos las preguntas, yo sé que estuve un poquito parco, no sé por qué tengo la voz un poquito mal, por ahí es por eso pero eh, bueno, eh, les agradezco mucho las preguntas también a todos y, 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 y bueno, nada, espero lo mejor para todos y que la situación en Colombia mejore y que estemos todos mejor en todos lados y ustedes ahí especialmente y, y que todo esto sirva para algo, ¿no? Claro que Digamos, sí. Digamos, eso que está pasando allá, básicamente, que sirva para algo. Claro que sí, eh, va a servir. Hay, hay muchos mensajes también de, de cariño ahí en el, en el chat. Eh, no creo para nada que haya sido nada, nada parco. Martín los va a revisar eh, después de este conversatorio. Y bueno, un abrazo también para todos allá eh, tras, tras pantallas y, y a, para ti también, Martín. Muchas gracias nuevamente. Bueno, adiós, gracias. Chao, que esté bien. Chau.